Hola, cuando supe de Atomy por primera vez, hace 6 años. De hecho, fue simplemente por coincidencia. Podía hacer ventas de seguros mejor que nadie, pero no sabía nada sobre cosméticos. No entendía para qué se usaba la crema para los ojos. Pero pude volverme maestro estrella, debido a que el negocio Atomy no es acerca de vender productos. Siempre y cuando pienses que los productos son buenos y económicos, el sistema te permite crear beneficio tan solo usándolos. Cerca de un mes antes de comenzar con el negocio Atomy, mi negocio privado cayó en bancarrota y me volví un deudor moroso. Debido a mis 20 años de experiencia, tenía confianza de hacer cualquier negocio. Así que mi esposa sugirió que probara el negocio de los cosméticos. ¿Ustedes creen que acepté de buena manera su idea? La rechacé. No sabía nada sobre el negocio de los cosméticos. Pero después de usar el producto, mi esposa me insistió que era muy bueno y económico, y que a ese negocio le iba a ir muy bien. Pensé, ¿en serio será posible? Voy a probar este negocio. Entonces compré unos cuantos kits y probé los productos con algunas personas que conocía. Con los 10 kits que ordené, me dije a mí mismo que si al menos 3 personas o el 30% tenía alguna queja sobre los productos, no haría el negocio. Sorpresivamente, todas las personas me dijeron que les había gustado el producto. Ahí me decidí a hacer el negocio. Nunca he faltado al seminario de un día o a la Academia del Éxito en los últimos 6 años. Mucha gente exitosa siempre explicaba que si querías saber cómo tener éxito, debías venir a la Academia del Éxito y a los seminarios de un día. Siempre hay una forma de hacer una tarea. ¿Les dije que hice ventas por mucho tiempo? Si haces ventas de seguros por 20 años, te vuelves un experto en el campo. En Corea, un experto en ventas es conocido como el dios de las ventas y un apostador profesional como el dios de los juegos de azar. Se puede decir que soy un dios de las ventas. Pero cuando mi negocio fracasó y estaba buscando algo que hacer, llegué a la conclusión de incursionar en Atomy, porque ningún otro negocio se acercaba a esta compañía. Así que es importante que sepas la forma de tener éxito. Similarmente, si estuvieras viajando del punto A al punto B, entonces irías hacia tu destino o irías por tu propio camino en la dirección opuesta. Necesitas ir hacia el punto B si quieres éxito. Por lo tanto, necesitas conocer el producto antes de poder contarle a los demás. Tienes que ser capaz de responder las preguntas que te hagan. ¿Qué pasa si aparece algo después de usar el producto? Si no les puedes responder, cuando pregunten sobre los efectos secundarios, no lo usarán. ¿Qué haces si eso pasa? ¿Lo devuelves y cancelas la orden? No haces eso. Necesitas cuidar al consumidor con seguimiento y hacerlo fan del producto Atomy. Esta es la pregunta. ¿Cómo consigues el éxito en Atomy? El primer paso hacia el éxito es volverse maestro en autoventas. Durante las conferencias dadas por el presidente, él nos dice que este es el primer y último paso hacia el éxito, ya que una vez que te vuelves maestro en autoventas, el ascenso a otras maestrías es automático. Como tal, la etapa más difícil en Atomy es el tiempo que te toma volverte maestro en autoventas. Ahí es cuando la gente tiene más problemas. Una vez que superas este obstáculo, un camino sólido hacia el éxito se vuelve disponible. Tus ascensos a maestro diamante, rosa de Sharon y estrella vienen después de ser maestro en autoventas. Me tomó 6 meses volverme un maestro en autoventas y miembro del club de líderes 3 años y miembro del club de líderes reales en 5. Básicamente, todo lo que tienen que hacer es descubrir lo que necesitan hacer para volverse maestro en autoventas. Entonces la pregunta se vuelve, ¿qué es realmente un maestro en autoventas? Bueno, si te pones en el centro, habrán 2 líneas inferiores, como ustedes pueden ver. En otras palabras, tienen 2 equipos por debajo. Los vamos a llamar equipo izquierdo y equipo derecho. Entonces, a estos los vas a encontrar y registrar como consumidores. Y serán nombrados de esta forma, izquierdo y derecho. Así como nosotros, estos consumidores automáticamente van a empezar a comprar productos Atomy, porque estos son de muy alta calidad
y bajo precio. Cuando los PVs de los artículos vendidos durante el primero hasta llegar al día 15 o desde el 16 hasta el final del mes sean 2.5 millones en tu lado izquierdo y también lo sean del lado derecho por cada periodo, serás un maestro en ventas. Hasta aquí no eres un maestro en autoventas. Auto es la abreviatura de automático. Entonces, como tal, estas ventas tienen que ocurrir automáticamente a lo largo de todo el mes. Algunos no prestan atención o malinterpretan la conferencia. Cuando los animo a volverse maestro en ventas, lo hacen por 6 meses o 1 año, pero luego dejan de hacer el negocio Atomy. 2 semanas después ellos vienen y me preguntan, me volví maestro en ventas, pero ¿por qué no me han pagado? ¿Ahora consigues $4,000 al mes solo volviéndote maestro en ventas? No, ¿verdad? Así que le digo a estas personas, si me pagaran solo por volverme maestro en ventas, hubiera vendido todo para volverme 100 veces. Si quieres que te paguen, necesitas tener 2.5 millones de PVs en ventas a tu izquierda y a tu derecha también, por cada uno de los periodos de 2 semanas que hay en el mes. Si deseas este tipo de ventas en la primera y segunda mitad del mes, necesitas conseguir que tus consumidores compren los productos por su cuenta. El término para los consumidores que pueden hacer compras por su cuenta es, repitan después de mí, autoconsumidores. Necesitan encontrar y hacer autoconsumidores. El negocio Atomy no es acerca de vender productos. La mejor forma de hacer este negocio es registrando consumidores en el centro comercial Atomy y entrenarlos para que compren y usen los productos de alta calidad y bajo precio. Así que deben ser diligentes al principio. Digamos que le contaste a alguien sobre un producto y lo probó. Luego te llama para que le resuelvas una duda. Le diría, se supone que usted debe conocerlo. ¿Creen que esta persona lo volverá a comprar? Incluso si quisiera, no sabría cómo hacerlo. Entonces, ¿la gente entiende después de aprender una sola vez? Claro que no. ¿Saben por qué algunos fracasan en este negocio? Estas personas son capaces de registrar a los consumidores, pero en vez de entrenarlos para que se vuelvan autoconsumidores, ellos creen que los consumidores conocen el emojim y los cosméticos, así que continúan con la siguiente persona. Básicamente dejan a sus consumidores valerse por sí mismos y empiezan a contactar a otros. ¿Qué creen que le pasa a estas personas? Simplemente nadie se convierte en consumidor. Ellos sienten que han encontrado muchos consumidores, pero esas personas no ordenan nada. Entonces, ¿cómo corrigen esas circunstancias? Tienen que trabajar duro para hacerlos sus autoconsumidores. Ahora, antes que puedan volver a alguien autoconsumidor, hay algunas cosas que tienen que hacer. Echemos un vistazo a lo que necesitan hacer. El primer paso que deben dar es volverse un consumidor leal de los productos Atomy. El término que uso para describir esto es, repita conmigo, Atomy manía. Debe ser un fanático de Atomy. Imagínate a ti mismo como el dueño del supermercado Atomy. Sería increíble. Si tú estás manejando este gran negocio llamado Atomy, ¿debes usar los productos antes de venderlos? ¡Sí! Una socia que no hizo su investigación sobre el negocio Atomy, me dijo que iría al supermercado antes de ir a casa. Le pregunté por qué y respondió, necesito comprar algo. Fui a ver lo que iba a comprar y resultó ser una botella de salsa de soya. Entonces le pregunté, ¿no sabía que Atomy vende este artículo? Ella dijo, ¿hasta ahora me dice que Atomy tiene salsa de soya? ¿Creen que ella será exitosa? ¿Cómo puede ella hacer el negocio si no conoce lo que se vende? Díganme cómo puede serlo. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es ser un entusiasta de los productos Atomy. No podrás tener éxito en este negocio si no eres fanático de Atomy. Es el principio básico. Si podemos conseguir que todos usen y se vuelvan fanáticos de Atomy, el escenario estará listo para que nos volvamos exitosos. No es posible recomendar un producto si no lo pruebas tú mismo. Un representante iba por todos lados diciéndole a la gente que probara Emojim, pero él no lo probó. Él le decía a la gente, escuche Emojim, es un gran producto. ¿Creen que les van a creer si hablan así? No. No, ¿verdad? Si le preguntaran, ¿usted usa el producto? Él simplemente diría, ¿no? ¿Cómo él va a conseguir el éxito así?
¿Eh? Todos los hombres han usado todos los productos Atomy, ¿verdad? Es casi un hecho para las mujeres. Por lo tanto, primero necesitas tener Atomy manía, estar usando toda la variedad de los productos del negocio Atomy. Ahora, cuando regresen a casa, necesitan asegurarse de que estén usando todos los productos Atomy, haciendo una lista detallada. Una vez que se vuelvan fanáticos de los productos Atomy, van a necesitar encontrar consumidores. La parte más difícil de encontrar consumidores es hacer que la gente te escuche. Las personas más difíciles con quienes hablar son tu familia. Piensa que tu familia no te escuchará porque ellos creen que continuarás haciendo el negocio Atomy si ellos empiezan a usar los productos. Aunque lo rechacen, tienes que persuadirlos de alguna forma. ¿Qué pasa cuando tratas de convencerlos? La gente que ha hecho ventas puede hablar fácilmente por horas, pero es un nuevo mundo para la gente que no lo ha hecho nunca. Entonces, ¿cómo mejoras? Practicando. La mejor forma de practicar para hablar y convencer a las personas es identificar a los que no reaccionan con lo que dices. Un método sería esperar hasta que tu familia esté dormida, poner una almohada y empezar a explicarle cosas. Nadie en el mundo puede hacer ventas desde el principio. Con la venta de seguros, si 10 personas empiezan desde el principio, casi todos renuncian después de un año. No pasa más tiempo, porque se vuelve más difícil mientras practicas. Pero con Atomy, volverse un fan hablando y usando los productos es la plataforma del plan de compensación y la compañía. Todo lo que tienes que hacer es practicar bien. Antes de salir y encontrarte con tus consumidores, necesitas realizar preparaciones avanzadas elaborando una lista detalladamente. No puedes hacer nada sin una lista. Si haces llamadas a personas al azar, seguramente no vas a conseguir nada y vas a fracasar. Una persona llamó a alguien y le preguntó, ¿has oído hablar de Atomy? Y la persona en la línea respondió, me preguntó lo mismo ayer. Caen en esta lista de situaciones y no hay una lista. Debes escribir a todas las personas que conoces, pero tienes que categorizarlos en grupos, etiquetando a la persona como A, B o C. La gente en el grupo A es la que te va a escuchar y piensas que ellos te podrían ayudar a lograr salir adelante. Como los ayudaste antes, piensas, ellos me comprarán un kit de cosméticos. Pero cuando finalmente los ves, estas personas no te compran nada. En cualquier caso, es necesario clasificar a la gente como A, B, C. El grupo A debe estar compuesto por los que están dispuestos a volverse consumidores. La gente en el grupo B es la que no está muy segura de hacer el negocio. Ellos son del tipo tal vez. Por último, aquellos en el grupo C son los que no te escucharán. Ahora no dejes solos a los del grupo A. Es mejor ir junto a tus patrocinadores, ya que las posibilidades son más altas. La gente en el grupo B es con la que puedes hablar por tu cuenta. Finalmente, el grupo C es con la gente que pueden practicar. Lo que tenga que ser será. Entendible, ¿verdad? Curiosamente, en donde obtienes más resultados es en el grupo C. La gente que conoces tratará de no escucharte, ya que a menudo a los que les fue mejor que a ti en la escuela intentarán advertirte cuando lleves información acerca de Atomy diciendo, ¿eso no es mercado en red? No deberías hacerlo. O el negocio de Atomy ya se acabó. O revisa en internet. Ellos no van a durar, sus precios son bajos. Son algunas de las cosas que van a decir. Ahora, la gente que tiende a ayudarte es la que creías que no lo iba a hacer. Después de crear esta lista y clasificar a las personas, necesitas contarles sobre Atomy dentro de 3 meses. Cuando aquellos que tienen 100 personas vienen al seminario, escuchan que pueden tener éxito en un año, así que lo alargan. Dividen a las personas por el número de meses y contactan solo 10. Cuando los vuelven a contactar, un mes después responden que se registraron ayer. Es esencial contarle a los demás sobre Atomy lo más pronto posible. Luego, ¿qué haces cuando contactas a todos en la lista? ¿Necesitas hacer una nueva lista o añadir más personas? Debes contarle a todos los que conozcas sobre Atomy. Hoy en día, muchas personas saben sobre Atomy y sobre los buenos y de bajo precio que son los productos. ¿Solo tienen que hablar? ¿Deberían hablar sobre Atomy después de comer en un restaurante? ¡Sí! ¡Claro que deben! Normalmente yo voy a un restaurante un poco después de las horas pico. Una vez que termino de comer,
Le pregunto a la dueña, ¿puedo hablar con usted un segundo? La dueña viene a preguntar si algo estuvo mal. Le pido su mano y aplico algo de protector solar. Ella pregunta, ¿qué es esto? ¿Es protector solar? Ella dice, oh, es muy buena. ¿Dónde la puedo conseguir? Le explico sobre Cole Maratomy, sobre lo grandioso que es. Ella pregunta el precio y no puede creerlo cuando se lo digo. Ella dice, ¿cómo es posible? Y le digo que hago negocios en China. Ya de hecho tengo dos socios que están en China. ¿Sí? Después de explicarlo, la dueña ordena uno. Cuando esto sucede, puedo vender el protector solar. Justo después también le aplico la BB Cream. Ella dice, ¿la BB Cream se aplica sobre el protector solar? Nunca había visto nada como esto. ¿Cuánto cuesta? Y vendiendo estos dos, recupero lo que gasté en la comida. He podido vender los productos Atomy a todos los restaurantes cercanos a mi casa o por mi zona. Incluso, le digo a cualquier persona en la calle. De hecho, me tropiezo con la gente a propósito y la gente pregunta, ¿por qué hizo eso? Y yo les contesto, ¿conoce Atomy? Cuando el semáforo enfrente de mí está en rojo y veo a una persona encantadora detenerse al lado mío mientras espero, le digo a esa persona que baje el vidrio si creo que puedo trabajar con ella. Una persona lo hizo y preguntó por qué le pedí que estacionara su auto. Pensando que algo estaba mal, él estacionó su auto en la calle. Luego le pregunté si conocía a Tommy y él dijo que no. Pero de hecho, él se volvió mi socio ese día. Después de compartir esta historia con mis socios, uno de ellos tuvo una situación muy similar. Él no tenía el coraje de hacer lo que yo hice, así que siguió a la persona esperando tener una oportunidad para hablar. Ahora, en la ciudad de Daegu, hay un lugar llamado Gachang que queda unos 30 minutos en auto. El otro conductor fue por ese camino, así que él lo siguió pensando que se detendría, pero seguía conduciendo. Como había viajado tanto, adelantó al conductor y le pidió que se detuviera. Una mujer sorprendida se bajó y preguntó qué era lo que hacía. Él dijo, ¿ha escuchado sobre Atomy? Ella respondió, soy miembro. Luego él dijo, disculpe, perdón, hasta luego. Eso fue lo que me dijo que le pasó. La forma más fácil de hablar con los demás es simplemente hablar con todos. No importa si ya tienes consumidores o no, si miran las personas que fueron exitosas, no muchas tienen resultados favorables con la gente con la que hablaron primero. Generalmente, los que alcanzan el éxito son las personas que no conoces. Como Atomy es un negocio de mercadeo en red, no necesariamente tienes que encontrar gente que conozcas. Mientras encontramos consumidores, les contamos sobre bienes diarios normales. Tenemos productos como pasta dental, cepillo dental, laver y ramen. Necesitas mostrarte sincero cuando hagas esto, porque todos y cada uno de los productos que vendas recargarán y construirán tu negocio. En vez de solo calcular los costos de envío de un protector solar a un consumidor, no. Necesitas pensar en la persona a la que le estás enviando como un posible consumidor. En vez de calcular el costo de la gasolina, envía el producto y luego da más explicaciones. Así ellos pueden tener Atomy manía. Con estas personas encuentras tus socios y crece tu negocio. Así que, de tu lista de posibles consumidores, tendrás que encontrar personas dedicadas que puedan volverse tus autoconsumidores. Solo puedes volverte exitoso cuando encuentres a estas personas. ¿Cuáles son las condiciones para ser un autoconsumidor? Primero, ellos necesitan ser capaces de ordenar los productos por su cuenta. En segundo lugar, necesitan ser capaces de registrar nuevos miembros todos los días. Y por último, necesitan presentar el producto a otros. Solo cuando se cumplen estas condiciones, una persona puede ser un autoconsumidor. La gente que usa todos los productos pueden ser vistas como autoconsumidores. Esencialmente podemos pensar en el negocio Atomy como uno que depende del número de autoconsumidores. Ahora, es necesario un número determinado de autoconsumidores si quieres volverte un maestro de autoventas. El negocio Atomy es acerca de poder encontrar 50 familias de autoconsumidores que acumulen 100,000 PBs al mes. De igual forma, en tu equipo izquierdo y derecho. Cuando encuentres 50 familias en cada lado,
te vuelves maestro en autoventas y ganas un ingreso parecido a una pensión de $2,000 a $4,000 al mes. El único negocio en el que puedes obtener ingresos parecidos a una pensión por tres generaciones es en Atomy. Sin embargo, si no tienes autoconsumidores, nunca sabrás cuándo este ingreso dejará de llegar. Razón por la que es importante conseguir autoconsumidores. ¿Qué es lo que tienes que hacer después? Hacer seguimiento a tus consumidores y sugerirles otros productos. Si tratas de contarles sobre todos los productos al mismo tiempo, será contraproducente. Cuando intentas explicar todos los productos, la gente se abrumará con la información. Por lo tanto, debes elegir solamente de uno a dos productos con los que te sientas confiado y lograr hacer que les guste. A medida que pasa el tiempo, pasarán de esos dos productos a usar todos los productos Atomy. Estos son los pasos que debes tomar para crear autoconsumidores. Siempre debes tener en cuenta que las bases de un maestro de autoventas están construidas sobre los autoconsumidores. Hay muchas cosas que deben hacer si quieren pasar de maestro en autoventas a maestro autodiamante o a Rosa de Sharon. Pero lo primero que deben hacer es tener convicción. Si tienes convicción en el negocio Atomy, no serás, en cierto sentido, golpeado por el consumidor potencial. En esencia, ellos no discutirán lo que digas, como las mujeres no cambian los productos cosméticos fácilmente. Mientras hacen el negocio Atomy, muchas personas siempre hablan sobre cómo las mujeres no van a cambiar sus cosméticos. ¿Creen que esta afirmación es cierta? ¡Sí! ¡Claro que lo harán si son buenos y accesibles! Creo que básicamente sí harían un cambio debido al precio y a la calidad. Cuando la gente escucha esto, ellos sienten que fueron golpeados dos veces. Cuando llamas y los invitas a los seminarios, ellos dicen que están ocupados, pero de hecho están sangrando de sus heridas anteriores. Así que tienes que recurrir a sus heridas, diciéndoles de alguna manera que salgan. Y mientras están comiendo, puedes traer a discusión el incidente anterior y explicarles que no estás tratando de hacer esto ni lo otro. Tienes que vendar sus heridas. Necesitas tener convicción en el negocio Atomy, en los productos, el plan de compensación y en tu éxito debido al hecho de que los consumidores se reunirán alrededor de productos buenos y de bajo precio. Ya de lo único en lo que tienes que preocuparte es en cómo hablar con tus consumidores. Si tienes esta convicción en tu mente, serás capaz de superar cualquier rechazo que... ¿Ustedes creen que todo fue viento en popa para mí? Pasé por miles y miles de rechazos. Pero cuando esto sucedió, aún así pude sonreír. Después de que tengas esta convicción, lo siguiente que tienes que hacer es establecer sueños y metas claras y definidas. Si tus sueños y metas no son específicas, te volverás una persona endeble. Te empiezas a preguntar si esto funcionará 6 meses después y concluyes que no. ¿Sabes quién es el que más se va a oponer? Seguro tu esposa o esposo. Le pedí a mi esposa que me dejara intentar por un año y estuvo de acuerdo. Ahora puede que no obtengas ningún resultado en un año. Cuando casi se cumplía el plazo, sin saber cómo se acordó, ella vino y me dijo, ya no ha pasado exactamente un año. Y me pidió ver mi saldo bancario. Yo en realidad no tenía muchos fondos. Ella preguntó con severidad, ¿cuánto? Y yo respondí, no es mucho, $150. ¿Creen que me permitiría continuar? Le supliqué que me diera 6 meses más. Una vez que pasaron los 6 meses, mi esposa preguntó, ¿cuánto ganaste? Yo respondí, mejoró, $225. ¿Creen que eso la hizo feliz? No, ella quería que me detuviera. Habrá mucha oposición. Por lo tanto, necesitas tener metas y sueños claros para que puedas sumergirte en ellos. Cuando estableces tus sueños y metas, necesitas tener fecha límite. Este es un buen ejemplo. El tiempo que tomará volverte un maestro en autoventas. La mayoría gana de $2,000 a $4,000 al mes como maestro en autoventas en 2 años. Digamos entonces que toma 2 años volverse maestro en autoventas. ¿Estarías de mal humor si te vuelves un maestro en autoventas que gana de $2,000 a $4,000 al mes en 2 años? Los funcionarios públicos que trabajaron por 20 años reciben $2,000 de pensión. ¿Qué es mejor, recibir $2,000 de pensión trabajando 20 años o en 2 años? Obvio, ¿verdad? También escucho que muchos abogados caen en la quiebra. ¿Qué licencia es mejor, de abogado o de maestro de ventas?
Tienes que ser muy listo si quieres ser un buen abogado ahora. ¿Es difícil ser un maestro de ventas? No. Todo lo que tienes que hacer es contarle a la gente que son buenos y económicos, así que necesitas establecer sueños claros y metas antes de empezar si no quieres ser un endeble cuando la gente te rechace. Lo siguiente que necesitas tener es una firme determinación. Tienes que estar totalmente determinado a vivir una vida exitosa. Debes declarar tu determinación en la mañana al despertar. Debes mirarte en el espejo y decir, ¡puedo hacerlo! ¡Yo puedo! Si te dices a ti mismo, no sé si puedo hacerlo, ¿crees que lo vas a lograr? Claro que no, nuestro cerebro recuerda todo lo que dices en voz alta. Así que debes decir, ¡puedo hacerlo! ¡Nada puede detenerme! Incluso si el lavandero puede hacerlo, ¿por qué yo no puedo? Debes declararlo así. Si tienes un propósito firme y claro, puedes poner todo en orden. Debes tomar esta decisión de vida ahora mismo y decir, voy a tener éxito con el negocio Atomy. ¿Ustedes saben cómo yo me volví exitoso? Ya les dije que caí en bancarrota un mes antes de entrar en Atomy. Pero pude alcanzar el éxito con este negocio porque estaba determinado a hacerlo. Como lo dijo en su conferencia el Dr. Sung Yeon Lee, necesitamos aplicar la regla de las 10.000 horas. Básicamente piensen en todo el entrenamiento y esfuerzo que un medallista olímpico hace. Toma 10 años alcanzar las 10.000 horas y haces 3 horas al día. Si quieres tener éxito en 5 años, ¿cuánto tiempo debes emplear en un día? Disculpen por ser complicado en mis cálculos. Si empleas 6 horas al día, puedes tener éxito en 5 años. ¿Qué pasa si son 12 horas al día? Puedes tener éxito en 2 años y medio, 3. La gente que alcanzó el éxito en 2 años o 3 entrenó esa cantidad de horas al día. Así es. Entonces, una vez que tengan esta firme determinación, tienen que salir y contarle a los demás. Sus consumidores, sus socios y la gente alrededor suyo tienen que pensar que están locos cuando los vean. La palabra loco, de hecho, es un cumplido. Repitan conmigo, loco por alcanzar sus metas. Por lo tanto, si no enloqueces, no alcanzarás tus metas. Debes estar loco. Una vez que tengas una firme determinación, el cuarto paso es tomar acción. Si no haces nada, no puede suceder. Decide el número de personas que verás cuando salgas de casa. Desde mi experiencia, lo mejor es ver a 15 personas al día. Así tendrás el tiempo suficiente para reunirte con esa cantidad de personas. Sin embargo, no puedes pasar mucho tiempo en un solo lugar. Un socio me pidió que lo ayudara reclutando, así que lo hice. Ella explicó por cerca de 3 minutos antes de empezar a hablar. Uno dijo, oye, ¿sabes dónde queda esto y esto? Simplemente me quedé sentado mientras hablaban. No puedes hacer eso y lo aprendes en seminarios. Aprendes sobre varias leyes, reglas y principios tales como no debes interpretar a las personas. Seguro fracasarás si haces las cosas por tu cuenta. Necesitas reunirte, llamar o hablar sobre el producto con 15 personas al día. Además, necesitas establecer tu meta de PB de ventas diarias. Si estableces a 20.000 PBs al día, ascenderás a 300.000 PBs en 2 semanas. Obtener 300.000 PBs en 2 semanas no es una tarea muy difícil. Creo que podrás acumular 20.000 PBs solo vendiendo un probiótico al día. Debes establecer tu meta de ventas diarias primero antes de salir y actuar. Eso es lo que debes hacer. Y por último, el quinto paso que debes seguir es creer en... Quiero que repitan después de mí, el sistema. El sistema. El sistema te enseñará estos principios. Lo que sea que hagas, no te quedes con esta información. Tus socios no escucharán lo que dices, sin importar lo bien que lo hayas estudiado. ¿Entendido? Se vuelve más difícil enseñar cuando hay muchas personas. Hacer que tus socios vengan a los seminarios de un día y escuchen a la gente que es exitosa es muy importante. Lo mejor que puedes hacer para que tus socios escuchen es venir temprano, encontrar sillas en el frente y luego sentarlos al centro, ya que es difícil dormirse en esas sillas por la preocupación de que otros te vean. Así los socios no pueden moverse si los patrocinadores se sientan al final. Haces tu trabajo si logras que tus socios escuchen. El secreto del éxito para el negocio Atomy es de hecho el sistema Atomy. Debes asistir a todos los seminarios de un día y Academia del Éxito. También necesitas traer personas que pienses que puedan volverse autoconsumidores y socios a estos seminarios. Eso fue lo que hice. En vez de responder todas las preguntas, les dije que
asistieran a la Academia del Éxito, escucharan a las personas exitosas y vieran la página de Atomy. Un sistema de éxito comprobado, ya que ha sido creado para nosotros. Muchos alcanzaron el éxito a través de este sistema. Siempre y cuando creen un plan minucioso con la ley del éxito y trabajen dentro de este sistema, todos pueden ser exitosos. Al realizar esto, necesitan continuamente decirse a sí mismos cosas positivas todos los días. Decirse al despertar, ¡puedo hacerlo! ¿Quedó claro? Antes de salir de casa, mírense en el espejo y digan, ¡puedo hacerlo! ¡Soy un ganador! ¡He alcanzado el éxito! Gracias por escuchar.